Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso continuamos aquí en Pokémon Luna 12 Lock, o sea en Ultra Sol, vaya. Y después del destrozo del episodio anterior, pues ya toca volver a la sala principal. Y aquí tenemos a nuestro amigo Guzmán. ¿Qué? ¿Has encontrado ya a la presidenta? Todavía no. Malditos reclutas de pacotilla, cantad de una vez. ¿Dónde está la presidenta? Yo a ti no te doy ni la hora. Además, aunque te lo dijéramos, no podrías hacer nada. Y quítame la mano de la boca, que me estás ahogando. Exacto, para atravesar el espejo primero hay que ir al primer piso, coger la llave y luego darle al interruptor. No lo lograrás. ¡Que me quitas la mano, leña! No es por nada, pero sois más tontos que hechos por encargo. Lo habéis soltado todo. Vaya, vaya, sí que todavía rondas por aquí. Como no te des prisa, perderás para siempre lo que buscas. ¿Y estos dos quiénes son? ¿De qué demonios están hablando? Está ahí Magno y al otro lado Aquiles y yo en el puto medio. Soy más listo. Mira quién tenemos aquí. Aquiles, el infame marinero de agua dulce en persona. Yo que tú no me daría tantos humos, que aún recuerdo la cara que se te quedó cuando te derroté en combate. Sería en tus sueños. Yo jamás perdería ante ti, ni en este mundo ni en ningún otro. Si estás tan seguro, ¿qué tal si lo demuestras y zanjamos el asunto de una vez por todas? Sí, pero Helio, quítate de en medio, por favor. Me has leído el pensamiento. El que resulte vencedor asumirá el control de Alola y podrá hacer con la región cuanto le plazca. Trato hecho. Parad el carro, ¿habéis creído que podéis venir aquí a hacer lo que os dé la gana? ¡Nanay! ¿Eh? ¿Qué es esto? Hasta luego. La leche, esto cada vez es más raro. Y yo voy más perdido que un tentáculo en un garaje. Uy, hay aquí una mierdecilla, la voy a quitar con el dedo. Ahí está, vale. Tú sube al piso de arriba, que este par de canallas me encargo yo. Pues eso, vamos a hacer caso a nuestro amiguito, pero antes tenemos que dejar a los Pokémon que han caído. Hay que dejarlos en su PC. Bueno, en mi PC. Vale. Aquí está la caja de los debilitados. Ahí tenemos a nuestros debilitados. Y tenemos por aquí a Zubato debilitado. Y a código cero, tres cuartos de lo mismo. Han caído un montón aquí en Ultrasol, ¿eh? Más que en Pokémon Luna, que me estuve fijando el otro día. Y la verdad es que ya hay unos cuantos aquí. Pues a estos los voy a meter y sacar del PC. Así para que se curen en vez de andar yendo a al centro Pokémon. Y tengo que meter a otros dos. Y este creo que no estaba curado, así que eso. Vale, ¿a qué dos puedo meter? Pues yo creo que es el momento de Talonflame. Creo que es su momento. Ahí lo tenemos, nuestro pajarito de fuego. Y luego, ¿a quién más puedo meter? Dark Barbol. No, ya tengo un tipo fantasma.
Pues igual. Igual se viene el exegutor, ¿eh? No estaría mal un exegutor de Alola aquí. Aunque bueno, repetiría el tipo planta, pero aquí también repetiría el volador con Psycho Bird. No sé, yo creo que está bien el equipo así. Bueno, si no también el Gravin este que tengo aquí. El Gravin podría evolucionarlo. Bueno, no sé, de momento voy a ir con estos. Y ya los iré aumentando de nivel poco a poco. De momento voy con lo que tengo, pues a seguir la aventura. A ver. No recuerdo por dónde estaba Helio, que es el que me gustaría enfrentarme primero. Pero vamos por aquí. Ah, vale, aquí estaba lo de las estatuas. ¿Esto cómo era? ¿Era desde aquí o desde dónde se le podía...? Ah, vale, desde aquí. Vale, entonces ahora el Meowth cambia. Y tendría que meterme por aquí. A cambiar a este Meowth también. Vale, y en teoría ahora ya tengo el camino abierto. No me ve el pringadillo este. Vale, se gira para allí. Al final me voy a tener que acabar enfrentando. Ya lo sabía yo. ¡Miau! Dice. Pues no pasa nada. Nos enfrentamos a los reclutas que hagan falta. Y a los que podamos esquivar, pues los esquivamos. Psíquico. Ah, tiene triturar, ¿eh? Joder. Ya me ha quitado bastante, ya. A ver si cae. Bien, cayó. Vale, van subiendo de nivel. Aquí hay cuatro Meowth. ¿Cómo te has dado cuenta de que yo no era uno de ellos? Pues hombre... vas vestido de forma diferente. ¿Qué quieres que te diga? A ver, primero... Ah, que me ves, es verdad. Vale. A ver, tendría que girar todos los gatos, eso está claro. Ahora tendría que girar este. Ah, aquí, desde aquí. Vale, y si giro este... Vale, en teoría ahora no me ven. Y si le doy a este, ¿a dónde me lo manda? Vale, para allí y ya está. Bueno, más gatitos, más gatitos. Vale, me lo pone para abajo. Y ahora tendría que girar a este. Y tengo que girar a este también para poder ir pillar el objeto.
Una pila. Ah, vale, que me ves, joder. Supongo que tendré que volver a empezar. Pero como ahora no tengo que coger objeto, pues... No quería volver atrás. Como ahora no tengo que coger objeto, pues la cosa cambia bastante. Vale, he hecho mal en cambiarle de posición. Porque este no hace falta, creo. O al menos de momento no hace falta cambiarle de posición. Ahora sí que hay que cambiarle. Vale, yo creo que así ya se puede, eso es. Vale, y ya estoy aquí, enfrente otra vez. Vale, el revivir máximo no lo puedo utilizar, pero claro, ahora mismo no estoy para enfrentarme al siguiente rival, así que lo que voy a hacer es coger los caramelos, le voy a subir a tope a los Pokémon. Vale, respiro. ¿Qué le quito? Agilidad, venga. Ahí está subiendo de nivel, viento cortante, no le voy a enseñar. Don natural. No. Ahí está, nivel 33. Pues nada, le voy a subir hasta el 73, que es como están los demás. De momento no le voy a evolucionar a Talonflame, porque quiero que aprenda más ataques. Vale, le sigo dando a la B. O bueno, si tengo piedra eterna, pues le puedo dar una. Que lo voy a mirar ahora. Creo que no tengo piedra eterna. No, va a ser que no. Piedra dura sí, pero piedra eterna no, no tengo. Pues nada, vamos a seguir. Cancelando la evolución hasta que aprenda algo interesante. Luego ya cuando aprenda algo más interesante, pues ya quiero aprender nitrocarga. Esto sí que me interesa. Le quito ascuas y se queda con la nitrocarga. No, todavía no. Algo más interesante podrá aprender, me imagino. Bueno, venga, vale, dejo evolucionar, que si no voy a andar aquí con, cortando la animación todo el rato y pierdo más tiempo al final. Ahí está Talonflame. Vale, se registra en la Pokédex. Y ya está. Talonflame, Pokémon flamígero. Sus alas son resistentes al fuego, por lo que se solían usar sus plumas para confeccionar trajes de bombero. Curioso. Vale, 41, 42, 43,
Bueno, no voy a decir todos los niveles, pero vosotros pues los vais sumando en la cabeza si queréis. Acróbata. Pues a ver. Acróbata 55, picotazo 35. Pues vale, venga. Le dejo con el acróbata. Es un ataque que está bastante bien. Vale, 46, 47. Sigue subiendo. No le enseño yo primero. Ahí está el 53. El 55. Viento afín no. No quiero aprender viento afín. No sé qué habilidad tiene a todo esto. Ala de acero no. Paso del ala de acero. 62, 63. Pájaro osado, venga, va. Pues le quito ataque rápido. Vale, sigo subiendo. Y nada, pues aquí estamos subiéndole de nivel poquito a poco. Tengo que mirar a ver si tengo alguna piedra hoja para evolucionar a Exeggut en Exeggutor. Vale, ya está Fox al 73. Ahí está Exeggut subiendo de nivel. Y quiere aprender paranormal. Le quito don natural. A ver, un momento, que igual no le sigo subiendo de nivel. Voy a mirar de momento a ver qué. Voy a mirar que. A ver si tengo una piedra hoja. No, aquí en este bolsillo no, desde luego. Creo que no tengo piedra hoja. No. Aquí están las MTs, así que nada, aquí las vallas, los objetos clave y nada, nada, nada. No tengo vallas. O sea, no tengo piedras. Vale, pues me enfrento a este. Has burlado en las estatuas de Meowth, pero a mí no me vas a dar esquinazo. A ver a quién me saca. Vale, Muk. Lo que voy a hacer es cambiar porque es un Pokémon bastante peligrosito. Explosión. Yo creo que hubiera caído el Psycho verde. Hostia puta. Me ha dejado jodido, Firo. Bueno, pues para Firo yo creo que Poli va bastante bien. Bueno, no tan bien, porque es tipo lucha. Pero yo tengo un ataque de hielo y a ver si funciona bien, ojalá. Y ojalá me lo cargue de un golpe, claro. No me ha hecho ningún ataque volador, así que guay. Giga impacto. A ver.
Vale, no me quita la mitad de la vida, pero temo que me pueda hacer algún ataque de tipo volador y que me joda vivo. Vale, ahora sí que hace ventisca, ojalá te lo cargues. Bien, perfecto. Pues toma esquinazo que me acabas de dar. Ya puedes girarte 360 grados y pirarte, que aquí no se te ha perdido nada. Ah, bueno, lo dice ella. Vale. Ya puedes perderte, no sé qué, 360 grados y no sé qué coño he dicho. Pero queda muy chulo porque soy del Team Rainbow Rocket. Tentacruel. La vida contigo ha sido cruel, amigo. ¿Verdad? ¿A que sí? Vale, a Tentacruel lo voy a... O sea, Psychover lo voy a cambiar. Voy a meter a Vanespectro ya que no ha hecho nada. De momento. Y vamos a ver... ¿Qué me hace? Escaldar. Vale, me quita poco. Pues yo le voy a meter la maldición y tal. Oh, me ha quemado. Ojalá no muera, ¿eh? Ojalá no muera con la quemadura. ¡Buah! ¿Qué dices? He cavado mi propia tumba. Joder. Pues nada, uno que voy a tener que cambiar. Ha sido bastante mala suerte, la verdad. Y a ver, voy con Draco. Le voy a hacer excavar. Y ahora supongo que me lo cargaré. Ahí está. Toma ya. Media vuelta y danza Kuduro. Esa canción es muy vieja, en fin. Pues voy a tener que ir a curar. Ya no me voy a meter contra el que quiera que sea el que está ahí dentro, porque estoy bastante mal ahora mismo. Me han jodido vivo. Y con el Banet pues he cavado mi propia tumba y nada, vamos a echar el dado. A ver a quién me tengo que pasar a la otra versión. Tenemos a Vanespectro en la posición 2. Que este, como está debilitado, pues no me lo puedo pasar, obviamente. No serviría de nada. Y si me sale un 2, pues tendría que volver a echar el dado, como ya sabéis. Vamos a ver. Vamos a ver y vamos a calmarnos, que esto es complicado. Un 3. Pues poli a la otra versión. Y nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Podéis dejar vuestros likes si queréis. Si no queréis, no. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la siguiente. Adiós.